July 1st, 1947, a mysterious alien artifact fell near Roswell, New Mexico. Even though humanity suspected that it was not alone in the universe, the event came as a shock to everyone. In the debris, scientists found an energy source of incredible power that would change the world forever. An avalanche of scientific breakthroughs followed. However, technological progress brought many challenges. Natural and anthropogenic disasters grabbed the newspaper headlines. The situation was heating up, and a new force emerged out of the shadows. The corporation that brought a solution to everything. Thus, the Artemis Project was born. Having forgotten their homes, volunteers stepped on board the spacecraft. Kepler was close as never before. Coincidence or not, but alien technology failed humanity. The hibernation pods carried the survivors to the dangerous unknown. And something had been waiting for them. Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jugadores Adictos con el primer episodio de Population Zero. Pues bueno chicos, este juego acaba de salir el día de ayer en Steam en acceso anticipado. Tiene dos, ¿cómo se llama? Dos paquetes. Está el paquete normal que vale alrededor de poquito más de 280 pesos mexicanos, pero ahorita está en oferta. No sé cuándo termine la oferta exactamente y lo podemos conseguir en 232 pesos mexicanos. Que vienen siendo, para que se den una idea, poco más de 10 dólares ahorita en oferta. Así el precio normal viene siendo como unos 14, 15 dólares más o menos, para que se den una idea. Sí, sin oferta. Aparte tenemos un paquete que es Commander Edition Pack, algo así, que es un paquete que te da todos los DLCs, porque el juego tiene dos DLCs que sacaron al inicio, pero los DLCs solamente son como que estéticos. O sea, es mera estética, te dan como unos skins para un casco, como una armadura y otras cositas más. Están bastante chidas, la verdad, se ven interesantes. El juego personalmente a mí me llamó bastante la atención y a mí me agradó. Ahora bien, si nosotros nos vamos a Steam, el día de ayer salió el juego, no le fue muy bien. Para empezar, ayer, el día de ayer que salió el juego, estuve viendo que llegó alrededor de tener menos de 2.000 personas jugando simultáneamente. Eso es muy poco. Y aparte de eso, llegó a, ¿cómo se llama? A mayormente negativo. Tiene alrededor de poco más de 200 reseñas, al menos yo vi más de 250 reseñas y estaba en mayormente negativo. La mayoría de la gente le estaba dando negativo al juego. Aún así yo me puse a ver primero algunos, ¿cómo se llama?, análisis del juego, y personalmente a mí me agradó el juego. Yo creo, la verdad, no me puse a revisar exactamente qué es lo que decían los chavos de los análisis negativos, no me puse a leerlos. Pero a mí se me hace, yo estoy con el sentimiento que lo que le pasa luego a mucha gente es que al final terminan por, ¿cómo se llama?, por comprar algo que ni siquiera saben de qué se trata. Porque se supone que este juego, es que al inicio ustedes pueden ir viendo y muchos pueden de repente, Population Zero, juego de supervivencia. El juego este, yo siento que hay que tomar en cuenta una cosa. Este juego, por lo que estuve leyendo, no es un survival como tal. Es un juego con toques de supervivencia, que es algo muy diferente a un survival como tal. Si ustedes quieren recibir una experiencia completa de un survival, que te puede dar un Last Oasis, un Cryofall, un Ark, un Atlas, un H1Z1, un Scum, un Pixark, entre muchísimos otros juegos de supervivencia, en este juego no lo vamos a obtener. Yo creo que mucha gente de repente ve el nombre Population Zero, Survival, y pum, lo compran. Ese es el problema, y al final terminan decepcionándose cuando se dan cuenta que el producto al final no es un survival como tal. Este juego tiene cosas que te ofrece cosas que ningún survival te ofrece. Entonces yo creo que también es importante ir viendo las cosas positivas. Para empezar, el juego no es un survival como tal, no te da esa experiencia de survival como tal, porque por lo que estuve viendo en los análisis, para empezar, el juego se reinicia en los servidores cada 7 días.
Es decir, no es un survival en el que yo agarro, me meto, puedo estar unas un mes entero jugando dentro, hago mi super mega casa, la protejo bien chingón, tengo un grupo de varias personas alrededor ayudándome a cuidarla, y de repente nosotros nos podemos quedar durante meses con esa casa si la protegemos bien y todo ese desmadre y todo eso. Este juego no te ofrece eso porque, para empezar, tengo entendido que cada 7 días los servidores se reinician y todo se pierde. Entonces, no es un survival como tal en ese aspecto. Entonces, es lo que les digo, el juego tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, si nosotros morimos mucho, nosotros nos van a dejar en un planeta y vamos a tener que matar a enemigos y todo ese rollo. Si nosotros morimos mucho en ese planeta, nos convertimos en un monstruo. Nos podemos convertir como en un tipo alien y podemos matar a las personas que veamos en la esta. Eso no te ofrece ningún survival, te ofrece esa opción. Entonces, al final de cuentas, es un juego un poco diferente porque no tengo muy entendido muy bien claro cómo está el rollo, pero tengo entendido que nosotros entramos al juego. Vamos a entrar ahorita, nos van a dejar en el mapa. Si nosotros sobrevivimos, nosotros tenemos que entrar, creo que en unas capsulitas para salvarnos y no morir. Si en el transcurso de esos 7 días no encontramos la capsulita, valimos madre, morimos y se reinicia el juego. Sin embargo, tengo entendido que nuestra cuenta, sí, bueno, ahorita les voy a mostrar más fácil. Le vamos a dar en play para que más o menos vean. Ah, se me había olvidado mostrarles algo muy importante. Ahorita lo voy a tener que dar atrás porque quiero mostrarles algo bastante chido. Algo que a lo mejor ustedes muchos no van a saber. Oh. Maldita sea, no le puedo dar atrás, no. Pues bueno, chicos, nosotros nos tenemos que ir a la opción de setting. Les explico rápido. El juego te lo dan en inglés. Nosotros tenemos que irnos a setting, y en setting, ahí en la parte donde viene la, ¿cómo se llama?, la calidad de gráfico y todo ese rollo, ahí te viene idioma. Luego, luego le dan en setting y luego, luego te va a venir uno que dice idioma o algo así. Te va a decir en qué idioma lo quieres y ahí ustedes le tienen que poner español. Está español de España y tenemos español de México. O viene siendo el español, ya saben, de Latinoamérica, yo creo, pero ahí pusieron español México, vi que decía. Pero bueno, el caso es que le pueden poner esas dos clases de españoles, ¿no? Pero podemos jugar en, o sea, que el juego está en español, tanto español Latinoamérica como español, ¿cómo se llama?, como español de España. Ya ustedes lo pueden elegir. Porque, ojo, el juego al comienzo te lo dejan en solo en inglés. Pues miren, les explico. Aquí nosotros tenemos nuestra cuenta de novato, que apenas voy a entrar, yo no he jugado para nada, solamente vi una que otros análisis y vi cómo jugaban unos chavos un poquito y más o menos para darme una idea. Por lo que tengo entendido, este viene siendo el nivel de mi cuenta. Yo voy a entrar ahorita y yo voy a hacer. Yo soy nivel 1 de cuenta. Vamos a entrar y vamos a jugar. Nos van a dejar en un servidor y vamos a poder. ¿Cómo se llama? Vamos a poder. ¿Cómo se llama? Pues empezar nuestra aventura. Ahora bien, nosotros dentro del juego creo que tenemos como que un nivel aparte, pero que es independiente del nivel de la cuenta. Cuando nosotros terminemos toda una partida, que les digo que cada 7 días se reinicia solo y todo ese rollo, nosotros creo que vamos juntando experiencia y terminando la esa, cuando se reinicie, la experiencia que juntamos se nos sube acá. Conforme se nos sube acá, vamos a tener más opciones. Nosotros, al ser nivel 1, ahorita vamos a jugar en un servidor en el cual va a ser 100% PvE. Vamos a encontrarnos con gente, pero no las vamos a poder matar ni nada porque es PvE. Cuando nosotros lleguemos a nivel 2 en nuestra cuenta, ya se va en automático la partida con la que entremos, va a ser PvP. ¿Ok? Ahora bien, cuando lleguemos a nivel 3, vamos a ir aprendiendo diferentes cosas. Creo que podemos construir hasta el nivel 4. Entonces, es lo que les digo: el juego no es un survival como tal. Entonces, no lo tomen como un survival. Tienen que tomarlo como un juego que te va a dar una experiencia totalmente diferente y nueva a la que están acostumbrados. Es todo. Es como una cosa medio rara, una mezcla medio rara. Al final de cuentas, no se siente como un survival como tal. A mí, el concepto que a mí me vendieron se me hizo agradable. Ahora bien, tiene cosas negativas también, como por ejemplo el hecho de que nosotros no personalizamos a nuestro personaje. Y eso yo sé que a mucha gente le jode. Es decir, que todos somos pinches gemelitos, todos somos trillizos, qué sé yo. Porque todos vamos a ser exactamente la misma merma, no vamos a estar igualitos. Porque aquí nada más agarramos hombre o mujer y listo, es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las cosas que yo sé que a mucha gente no le gusta. Pero al final de cuentas, si ustedes pueden soportar eso, pues obviamente puede ser que el juego les agrade. Porque como les digo, el juego nos va a dar una experiencia distinta a lo que estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que por ahí vienen los negativos de la mayoría de la gente. Que la mayoría de la gente, al ver el juego, ver Population Zero o Survival, ya creyeron que era un Survival. Y lo compraron. Y al darse cuenta que no era un Oasis, al darse cuenta que no era un Pixar, un H1Z1, un Atlas, entre muchos juegos más, pues se enojaron y se fastidiaron y al final empezaron a dar negativo y creo que ni media hora han de haber jugado y ya le dieron negativo al juego.
Entonces yo creo que eso no se vale, la verdad no vale que de repente solemos caer bastante en el egoísmo. Cuando un juego no nos da lo que queremos, solemos hablar mal de él. Solo porque no tiene lo que. Imagínense que de repente a mí, por ejemplo, no me gusta el Fortnite. O sea, a mí personalmente no me gustan los Battle Royale con construcción como el Fortnite. Y yo nunca he hablado mal de Fortnite, siempre he dicho que es un juegazo. Y yo por algo está en el top en donde está. Entonces, si yo me voy a poner egoísta que solamente porque Fortnite tiene construcciones voy a hablar mal de él, estamos cabrón, estamos jodidos. La gente tiene eso, tiende a ser egoísta. Entonces, si un juego no te da lo que tú quieres, simplemente es mal juego y hablas mal de él. Y eso está mal porque al final de cuentas hacen que la gente se espante. Yo creo que eso es lo que no vale. El juego para mi gusto es un juego bastante interesante. No es que te vaya a ofrecer super cosas novedosas, pero tiene algunas cosas distintas. Y yo creo que es lo que hay que ver. Hay que ver lo positivo. Siempre vemos lo negativo. Y eso la verdad yo creo que no vale porque como les digo, juegos que tal vez tengan buen futuro, terminamos echándolos a perder por nuestro propio egoísmo. Al menos ese siempre ha sido mi punto porque yo siempre he visto muchos juegos que se me hacen muy buenos y los he visto morir. Como el de Walking Dead, el de Overkill de Walking Dead. Uf. Olvídense, es uno de los juegos que más me ha dolido. Era un juegazo. Todavía lo tengo, pero pues básicamente prácticamente ya no lo venden y ya nadie lo puede jugar. Entonces ya, y jugar este juego, jugarlo solo es imposible. Entonces les digo, he visto morir infinidad de juegos así. Por lo mismo, solamente porque hablamos mal. Créanme, un solo comentario negativo puede hacerle mucho daño a un juego. Entonces yo creo que no se vale ser egoístas, hay que ver lo positivo. El juego luce bastante bien. Ahorita lo vamos a ver y espero les guste el juego. Pues bueno, chicos, vamos a empezar a ver cuáles van a ser mis primeros minutos, a ver cómo me va a ir. Tengo miedo. Pues bueno, chicos, en la parte de aquí, para que lo tomen en cuenta, les dan como una tipo armita. Cuando si ustedes de repente llegan a comprarse el juego, llegan de darle, le dan acá. Le ponen su correo, les van a mandar un código en su correo, copian el código, lo ponen en la parte de abajo donde tiene no sé qué, lo confirman, le dan en get y les dan como una tipo arma, no sé qué les van, no sé qué, no sé qué es lo que nos dan, pero nos dan algo. Y pues bueno, como les digo, aquí podemos ir viendo los niveles que tenemos, podemos subir 10 niveles, pero estos, como les digo, son niveles de la cuenta, ¿ok? Que es un nivel independiente del juego. Ahora bien, la verdad es que yo tengo miedo que me vaya a ir mal el juego, me vaya a ir bien. Miren, aquí como les digo, es lo que les digo, aquí esto se desbloquea, este es el modo PvP, este es el modo PvE. Nosotros hasta nivel 2 podemos usar este, nosotros tenemos que agarrar y jugar este a huevo. Entonces nosotros tenemos que darle acá, ahorita le vamos a dar en play y nos van a meter a huevo en el 1 porque es en el PvP. Ahora bien, el juego, a mí, como les digo, a mí se me hizo un juego muy interesante. Siento yo que ofrece cosas que otros juegos no ofrecen. Yo no lo tomaría este como un survival, así que ojo, para que lo tomen en cuenta, este no es un survival. Este es un juego que tiene toques survival, sí, pero no un survival como tal. Y pues bueno, estoy viendo que nada mal, ¿eh? Me va bastante decente. A ver, voy a cambiarle de todos modos. Settings. Vamos a ponerlo en medio. Estaba probando porque me lo configuran al inicio con gráficas altas, pero le doy aquí. Aquí podemos ver, miren, español y ven lo que les decía México. Tenemos aparte español de España y tenemos otros idiomas más, ¿no? Obviamente yo soy de México y pues le doy español México. Y bueno, aquí podemos ir viendo esta. Aquí podemos ir poniendo los estos, la resolución. Y listo, pues ya se juega un poquito ya mejor. Como les digo, el juego no me va al 100%. Recuerden que mi máquina no es de la NASA, tristemente. A mí me gustaría tener una poderosa, una super máquina potentísima, pero personalmente, y de hecho lo sigo viendo un poco lentón, así que mejor todavía le voy a dar baja mínima. Vamos a darle en baja. Yo personalmente siempre lo he dicho, ahí está, ahora sí ya se ve mejor. Yo personalmente siempre lo he dicho, prefiero un millón de veces fluidez a que se vea más bonito o más feo. O sea, la verdad es que me gusta más que me vaya fluido. Ahorita ya se ve bien, así que lo puse en lo más bajo, en medio. Ustedes lo vieron que incluso en alto era jugable, pero al final de cuentas mi máquina pues no ayuda demasiado. Así que aquí no es cosa de que esté mal optimizar el juego, sino también es cosa de que mi máquina no me ayuda chido. Vamos a equiparnos esta madre. Ya lo tenemos. Ok, miren, tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro ataque básico. Nosotros podemos atacar. Perfecto, estuve viendo más o menos algunos gameplays, así que más o menos veo. Ay, con esto me cubro. A ver. Nosotros tenemos, creo que incluso hay una manera para esquivar, ¿cómo se llama? Aparte de la guardia, creo que también hay una manera para podernos mover de lado. Para poder esquivar así, movernos un poquito de lado. A ver, déjenme revisar settings. Controles, sería interesante revisar.
Solamente está esto y sonido. Qué mal, no tenemos la opción de controles. Eso sí es bastante triste, chavos. Híspale. Pues ni modo, habrá que acostumbrarse porque el juego luce buenorro, pero no voy a negar que no me dolió hasta el alma. Es que siempre he pensado que la opción de controles es básico para poder disfrutar el juego al 100. Porque ahorita vamos a tener que acostumbrarnos. Hay una manera para esquivar, pero no tengo ni idea cómo se esquive. Que podemos esquivar de lado. Ok. Pues bueno, vamos allá. Vamos a darle en su madre a esta madre. Luce buenorro el juego, luce buenorro. A mí me llamó bastante la atención, como les digo, te ofrece cosas que otros survival no te van a ofrecer. El hecho de que cada 7 días se reinicie no es algo que me afecte mucho, me gusta. Nosotros tenemos la opción, a ver, vamos a ver, inspecciona todas las plantas cercanas, ¿ok? Miren, con el E podemos inspeccionar. Primero las exploramos y como que obtenemos la información acerca de esa planta, ¿no? Y ya después la podemos ir cogiendo. O bueno, la podemos ir agarrando porque ya sé que me van a alburear ahorita. La podemos ir agarrando, ahí está. Primero vamos a explorarlas. Ya que las exploramos, tenemos como que la información de la plantita y la podemos agarrar. Muy bien, ya tenemos esto. Abre el árbol de tecnologías. E investiga tu primera tecnología. Ok, el árbol de tecnología se abre con. Ok, entonces. Ah, el árbol de tecnología se abre con T. Ok, la abrimos con T. Es lo que les digo. Aquí nosotros podemos ir aprendiendo. Por eso les digo que tiene. Sí tiene cositas de survival, obviamente, el juego, ¿no? Aquí nosotros vamos a ir aprendiendo. Y pueden ver ustedes que, pues, es un árbol bastante grande. Para todo lo que podemos aprender. O sea, que realmente tenemos cosas cabronas para aprender. Ahorita nos dicen que aprendamos la cantimplora. Le vamos a dar. Tenemos un punto aquí. Vamos consiguiendo puntos, miren. Ahorita que le damos en activar. Y nos dice que gastaremos un punto. Le damos que sí. Y ya tenemos para hacer la cantimplora. Ahora fabrica una cantimplora y llénala de agua fresca. Para llenar la cantimplora, métela en el agua y abre tu inventario. Y das clic en la cantimplora y pulsa llenar. Primero vamos a hacer la cantimplora. Pero ¿dónde verga se hace la cantimplora? A ver, inventario. Fabricar en el banco. Ah, ok, con el I. ¿Con el I? Ah, aquí la tenemos. A ver, déjenme ver. Sí, miren, con el I. Aquí me dice, le doy acá, me dice que con tres de este y tres de este, le doy en fabricar. Y empieza a fabricarse la cantimplora. Una vez que tengo la cantimplora aquí, ya la tenemos acá, me meto a la agüita. Le doy acá, le doy aquí. Y le doy en llenar. Ok. Según yo le di en llenar. Ok. A ver, voy a beber un poquito de agua. Llenar. Ahí está ya. La llenamos. Ya tenemos agua en nuestra cantimplora. Me gusta bastante porque a pesar de que le tuve que bajar abajo, se me hace que se ve bastante bonito, se ve bastante bien. Ya me va bastante fluido, ya súper bien. Y no, 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 está muy bien, ¿eh? Qué bueno, la verdad es que estaba con mucho miedo. Porque sí llegué a ver uno que otro gameplay de. Porque me puse a ver varios gameplays, varios análisis. Sí llegué a ver uno gameplay que llegué a sentir que algunos vatos jugaban y se veían muy culero. Ahora bien, esos son chavos que prefieren que se vea bonito a que se vea fluido el juego. Y ellos como que jugaban, aunque se les veía de la chingada cómo jugaban. Pero ellos preferían jugarlo así porque se veía más bonito. No, en mi caso yo soy al revés. Yo prefiero que se vea fluido antes que se vea bonito. Y para mí lo gráfico, pues no es que sea lo más importante de un juego. Digo, siempre ayuda, y si de alguna manera hay un juego que de repente puede tener mejores, tiene mejores gráficos y te puede ir re bien, puta, se agradece y está excelente, ¿no? Pero considerándolo a mi máquina como es y todo, o sea, la potencial de mi máquina, yo nunca me he puesto en un plan sangrón, porque considero que no estoy como para ponerme en un plan sangrón. Primero arreglaría mi máquina, la mejoraría y listo. Ya si de repente yo tuviera una tarjeta de esas de que cuestan 15 mil pesos, esas carísimas, y viera que aún así no me va mal el juego, no me va bien el juego, entonces sí ya me podría quejar, o ahí sí podría hablar de malas optimizaciones. Pero mientras mi máquina no sea tan potente, de mala optimización no puedo hablar. A ver, encuentra una manera de acceder a la nueva.
A ver, encuentra una manera de acceder a la nueva... a la cueva. Pulsa en la barra de espacio para saltar. Ok, tenemos que llegar a una cueva. Me acuerdo que aquí había un enemigo, más o menos quiero ver qué onda, si hay un enemigo por aquí, porque creo que había un enemigo por acá. Vamos a ver qué pedo. Bueno, mejor vámonos, ¿no? Si no nos han mandado con ningún enemigo, pues es por algo. Mejor nos vamos. Hay una manera para esquivar, chavos, se los juro. Yo me acuerdo que vi una manera para esquivar. Podías moverte hacia los laditos bien chido. Aquí esquivaba chido. Yo vi un gameplay de un chavo que esquivaba, pero no sé exactamente qué botón apretaba. Porque ya apreté los clásicos botones y nada. Ya apreté Shift, Tab y nada. Apreté dos veces para los lados, nada. Y no hay nada. Pues bueno, tenemos que llegar a la cueva. Así que listo. En la parte de abajo tenemos una barra grande, larga. Esa barra, cuando brincamos, vean que se gasta bastante. Esa es nuestra estamina. Si se nos llega a acabar, empezamos a ver muy oscura la pantalla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que esa barra nunca llegue a... Sí, que no, que nunca te quedes sin barra, es vital. Porque si te quedas sin barra, sí la tienes complicada. Evita la criatura o trata de liquidarla. Pues me gustaría entrar en batalla, a ver qué tan difícil está. Ah, miren, interesante. Si nosotros dejamos presionado, se nos acaba rápidamente la barra. Entonces hay que tener cuidado. Entonces nosotros podemos cubrirnos, pero no hay que exagerar. Es decir, hay que procurar cubrirnos justo cuando nos vaya a atacar el rival. Es que sí me gustaría entrar en combate. Para más o menos ir agarrando bien cómo está el pedo. Ok. Ah, a la mierda. Oigan, a pesar de que me... ¿Cómo se llama? Uy, está cabrón, ¿eh? Con todo y que te cubres. Con todo y que te cubres, te baja bastante vida, ¿eh? No, esto sí está... El juego me llamó la atención, me gustó. Me gustó precisamente esto, porque yo sentí que el juego está bastante duro, ¿eh? Es un juego bastante hardcore, es un juego que al inicio vas a morir como no está escrito. Me cubría, y a pesar de que me cubría cuando me atacaba, me bajaba vida. Me bajó bastante vida, mejor la mitad de vida el perro. O sea que la guardia no sirve de mucho. Es importante andar buscando la manera de esquivar. Tengo que revisar cómo esquivar, porque si sí está cabrón así. Yo me acuerdo que sí podíamos esquivar, como les digo, porque yo vi que un vato esquivaba. Si dejamos presionado, hacemos un golpe más fuerte. A ver. Sorry, chicos, porque esto se me minimizó, luego se me minimiza. Lo que pasa es que me puse a apretar muchas veces un botón. Y en lo que estuve apretando muchas veces un botón me salió unos pinches letreros medio raros. Y bueno, aquí nos mandan a otro lugar. Y ya aquí empieza la aventura, chicos. No podemos morir. Tenemos determinados muertes. Si morimos demasiado, GG. Los enemigos te bajan un madrero de vida, ¿eh? Entonces, como les digo, tengo que revisar bien cómo hacer para esquivar. Porque todavía no me queda bien claro. Espero que ahorita en el tutorial me vayan diciendo cómo esquivar. Porque si no, se la voy a tener complicada. Y bueno, el juego, les digo, está muy bueno, créanme, muy, muy bueno. Está demasiado interesante, demasiado entretenido. El juego te ofrece cosas que otros juegos no te ofrecen. Al menos a mi gusto, yo lo vi bastante bien el juego. Yo lo veo bastante interesante, bastante chido. Pero bueno, ya ahora sí que les digo, estos ustedes van a Steam, van a ver mayormente negativo, van a ver mucho negativo. De hecho, en los gameplays que yo veía muchos gameplays en el cual había muchas de estas madres aquí en el piso, vean. Estas madres son como que las mochilas de otros colonos, o no sé cómo se llaman, supervivientes, no sé cómo llamarles, ¿no? Pero el caso es que son las mochilas de otros supervivientes. Son personas que han muerto y de repente dejan sus mochilas ahí, pero como es PvE, me imagino que no los podemos saquear. Pero al final de cuentas es a lo que yo me refiero. El juego está tan complicado que yo en los gameplays que llegaba a ver, veía como un chingo de gente tenían
estas, ¿cómo se llaman? Esas pendejadas estaban en el piso cada rato. Entonces el juego es durísimo. A ver, habla con el capitán Evans at the hub. Habla con el capitán Evans. Ok, agua tóxica. Esta es agua tóxica, no la podemos beber. Cuando me esté dando sed, tengo que ir a tomar agua. Y bueno, ahí hay otra mochila, vean, tan pronto ya encontramos otra mochila. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré para esquivar, chavos? Esto sí es muy importante para mí. Aprender a esquivar es vital. Pues bueno, a ver, para evitar esto, vamos a bajarla aún más. Pues ya vimos que sí, el juego sí. Sí, el juego cada vez sí te. Ay, no manches, sí se ve bien raro así. Pero algo es seguro, vamos a poder jugar. Sí aumentó la esa, pero sí se ve el cambio, ¿eh? Sí se vio el cambio drásticamente de las gráficas. Y aún así todavía se sigue lajeando por ratos. Por ratos todavía se sigue lajeando. Es que esos tirones y eso yo creo que te dan cuando te acercas. Yo creo que esos tirones dan cuando te acercas a gente. A mí se me hace que el juego cuando donde hay muchas personas, pum. Esto sí va a estar un poco culero porque si entrando en batalla contra un enemigo se te lajea así, va a estar de la chingada. Ahí sí no lo vamos a negar. Eso sí admito que es un punto como algo como para que la gente dé negativo, ¿eh? Deben de cuidar esto. El juego les digo que tiene una pinta bestial. Y ojalá y cómo se llama y en un futuro podamos tener mejores reseñas, pues sería algo genial, porque el juego luce bastante interesante. Pero al final de cuentas, sí hay cositas un poquito raras. A la cabrón. Uy, me espanté. Sí hay cosas un poquito raras, ¿eh? Vean esto, me traga la mitad de las patas. ¿Quién sabe qué es esta madre? Pensé que era como tipo lava, no sé, es que se ve raro eso. Se ve muy, muy raro. A ver, déjenme ver qué tengo que apretar. A ver, M. ¿Y dónde verga está el Capitán Vance? O esa mamada. O Evans, o como se llama este vato. Tiene que haber una manera de. ¿Con F o con G? ¿Con R? ¿Con E? ¿Con Q? ¿Con V? ¿Con X? Con Z. No, chavos. No. Entonces, ¿quién sabe cómo le hizo el vato para esquivar? Pero pues yo me acuerdo que un vato esquivaba. Se movía hacia los lados bien chido. En uno de los gameplays que llegué a ver. Pero yo no puedo. Ya me ando muriendo de sed. Voy a tener que tomar agüita de mi cantinflora. Ok. Me quitó. Ah, me quitó solo uno y me rellenó todo el agua. Puta, qué chingón. A ver. Miren, esa madre es como mora. Ah, no, es azul igual. Aquí empezamos a encontrar a nuestros pequeños amiguitos. Vean, estos amiguitos creo que no son agresivos. Estos amiguitos, vean nada más qué bonito. Qué bonitos amiguitos, ¿eh? Creo que estos compas no son agresivos, creo. No me crean demasiado, pero creo que no. Pero creo que si llega a haber un gameplay en el que si le pegabas uno, te atacaban todos. Es decir, son como que los personajes, los pinches cerditos de Minecraft. Que si le dabas a uno, que eran pasivos, eran tranquilos, no te hacen nada, pero si le llegas a pegar a uno, te llega toda la pinche bolita, pues bueno, así, la misma merma. Esos monitos, si les pegas a unos, te pegan todos, así que obviamente no lo vamos a hacer. Además de que me caen bastante bien, están bastante tiernos estos amiguitos, vean eso. Vean eso, hasta se para de patitas. Son pasivos, así que como son pasivos, mientras no me den la orden de matarlos, no los voy a matar. Cuando me den la orden de matarlos, pues ya. Ya será hora de que los mate. Puta madre, ahí hay otro de estos vatos, chavos. Aquí empieza a ver ya estos monitos. Y estos monitos ya vimos que sí son bastante complicados. Lo que no me gustó es que a la hora de que yo me cubría, no me podía cubrir. Eso sí está un poquito culero. Ok, esto es nuevo. Estas cosas son completamente nuevas. Uy, 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 no me vio, no me vio, no me ves, amigo, no me veas. No me veas, no me veas, no me veas, ya me voy. Puta, si te caes, hay daño de caída aquí, sí. Así que no nos podemos caer. Miren nada más este amiguito que se invita unas chelas.
¿Cómo andas, amigo? Puedo cocinar, ¿eh? Puedo abrir la hoguera. Red Moss Extracción Vegan. Oh, este compa me iba a hacer, creo que me iba a hacer intercambio, yo creo. No, yo lo que quiero es... A ver. Yo quiero llegar acá, chavos. Yo creo que tengo que llegar acá. A ver. Yo creo que vamos a entrar en combate. No, mejor no, mejor lo podemos evitar. Porque sí está complicado. Pero es que también, también tengo ganas de practicar, chicos. Oh, ya se paró. Ya se paró, ya se paró. Ven, 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 ven. Ven por mí. Ven, ven, ven. Acércate, acércate. Pero es que ahí hay otro. Hay dos seguidos, creo, dos cercas. Ok. Toma. Toma. Puta, casi la mitad de vida me bajó otra vez el perro. ¿Y qué verga le quito a ese pinche bichito? No tengo ni idea, chavos, qué coño le quito. Pero algo le quité. A ver, déjenme revisar. Ok. Esta es la misma que tengo. A ver, esta me da 146 de daño. Esta me da 105, ¿no? Pues está mejor la que tengo. Oh, vean esto. Una mascarita. Esto me da 9 de damage resistance. Ok, me parece bien. Me da poquita resistencia. Tengo comida. Necesito hacer la fogata. A ver, vámonos a tecnologías. Esta es la fogata, miren. Vamos a tener que activar la huevo. Al final de cuentas, es importante usar la fogata. Vamos a apretar I. Para la fogata necesito piedra y necesito palo de raíz. Ok, esto tiene facha de ser el palo de raíz. Ah, huevo que sí. Aquí está el palo de raíz. Ahora necesitamos piedra. Ya tenemos cuatro. Ahora la piedra, pues no tengo ni puta idea dónde se consigue, ¿eh? Vamos a tener que revisar. Ese es jerofla verde. Caparazón. Caparazón. Habla con el capitán. Tengo que hablar con un capitán, chavos. A ver, necesito buscar piedra, piedra, piedra. En este juego creo que no es como los otros que tenemos que picar y todo ese pedo. ¿Qué es esto? A ver, no puedes. Oh. Espacio para los objetos preparados. Cola de fabricación. Ah, tengo que activar, tengo que aprender para hacer carne. Ok. Ok, ya tengo carne. A ver, se está haciendo la carne ahorita. Por lo menos voy a hacer una carne nada más voy a hacer. Y ya de aquí la vamos a recoger. Pues bueno, ya más o menos andamos viendo cómo está el pedo. Como les digo, es diferente a los survival tradicionales, ¿no? Muy, muy diferente. Ok, ya tenemos la carne cocidita y lista para comer. Ok. Ahí está. Ahí está. Sin necesidad de poner yo mi hoguera, logramos sobrevivir, chavos. Oh. ¿Sabe quién sabe qué es esta mamada, eh? A ver, necesito aprender algo para curarme porque me estoy muriendo. ¿Esto qué es? Jerofta asada. Comida básica que sacia tu hambre. Ah, esto es para comida también. Estas son dos armas nuevas, miren. Ok.
A ver, déjenme ver si tengo algo para curarme. Peón estándar, posibilidad de quedarte un objeto antes que mueras. Peso máximo de 5 de carga, posibilidad de quedarte con un objeto. Botiquín estándar, tras uso, puntos de salud más 500. Ah, te vas curando en automático. Ah, oh, bueno, eso cambia las cosas. Eso está bastante bien. Me voy curando en automático, creo, chavos. Ya ahorita ya tengo casi toda la vida. Ah, hay que revisar. También necesito, puedo llevar solo 55 kilogramos de peso. Y ya tengo 14 kilogramos. Hay que tener cuidado. A ver, no sé dónde verga voy a ir. ¿Dónde verga estoy? Estoy aquí, ¿verdad? Sí, creo que estoy aquí. Ok, bueno, creo que es por acá, chavo, creo. No estoy demasiado seguro, ¿eh? Transacción de la región. Habla con el capitán Evans. Sí, debe de estar por aquí. Debe de estar por allá. Vean la cantidad de mochilas que hemos encontrado, ¿eh? Son pura gente que ha muerto. Pero claro, son chavos que de repente se arriesgan mucho. Yo personalmente no me quiero arriesgar. Si supiera cómo se esquiva, sería más sencillo porque puedo esquivar. Porque es que... A ver. Pero es que como les digo, sí quiero entrar en batalla. Además que estos monos te dan carne y también necesitamos comer. Vean ya cuánta hambre tengo. Ok. Oh, mierda. Okay. Oh. Oh. Joder. Joder. No mames. Vamos a tener que usar el botiquín, chavos. Usar. A ver cuánto me cura. Vamos, cúrame todo, por Dios. Puta madre, no me cura todo, chicos, no mames. Necesito aprender un pinche botiquín, ¿eh? El juego está cabrón. El juego está cabrón. Está bastante hardcore el juego, diría yo. Para mi gusto, es de los juegos que están bastante duros al comienzo. Los enemigos te bajan un huevo. Pues sí, vamos a usarlo, ya para tener toda la vida. Y ahorita voy a ver si puedo comprar un poquito. Es que sí, lo que te bajan los enemigos se queda sin madres. No puedes abrir el contenedor. ¿Y por qué verga no puedo abrir el contenedor, cabrón? Yo lo quiero abrir. ¿Me estoy muriendo de sed otra vez? Ay, no chingues, en esta madre te mueres de sed súper rápido. Y de hambre también. Y no sé cómo verga conseguir las piedritas. Ah, vean eso. Allá se ve que hay como una tipo base. Yo creo que vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir. Pues bueno, por ratito sí se lajea. Más que ya estamos llegando a la casa, a la base. Aquí dentro de la base de seguro va a haber mucha gente. Y yo creo que por eso es que se está lajeando todo. Porque debe de haber bastantes personas. Estoy pensando que ni siquiera jugándolo en lo más en medio o en altas. Se me alajea casi igual. Ah, miren, estas son las piedras. Necesito piedras. Sí, eso está un poquito. Sí, está un poquito hediondo el que se te lajea así para. Lo bueno es que yo las veces partidas que he estado. Las veces que he peleado con un monstruo. No se ha lajeado así porque me va a dar diarrea. Es que si se te lajea así cuando estás peleando contra un monstruo, está del asco. Ah, miren, aquí está. Pues bueno, entonces ya pudimos comprobar por dónde van muchas de las críticas negativas, muy probablemente. Yo siento que por ahí van también algunas. Algunos chavos se han de quejar por el rendimiento cuando hay mucha gente y eso se lajea. Aunque ya una vez que entré, ya está bastante bien. Cosas raras, ¿eh? Pero aún así luce interesante. Oh, miren. ¿Es loot de la gente? Ah, pero es lo que yo tengo. Es lo que yo tengo. ¿Qué es esto? ¿Un periódico?
A ver, ¿qué me da esta madre? Un arma de 105. Pues no, te dan prácticamente a ver alguien que haya tirado a alguien que algo que valga la pena, hombre. No, pinches vatos, codos. Codos, todos ustedes, sí, me están oyendo, codos. Creo que hay forma para hablar, ¿eh? Hola, 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 hola. ¿Me oyen? ¿Me oyen? No tengo ni idea cómo se habla. Pero sí vi que algunas personas hablaban. Ah, miren, este es agua potable. Perfecto. Perfecto, perfecto y correcto. Pues ya vimos algunas de las quejas, muy probablemente. Otra de las quejas que se me hacen, eso que les digo, sí se me hace que la gente se quejó bastante, yo creo. Como vieron que el juego no es muy, muy survival, porque les digo, el juego te ofrece otra experiencia completamente nueva. Entonces, eso es muy importante. A ver, se puede conseguir de los cadáveres de cavar en el pantano rojo. Si lo devoras en crudo, es tóxico. Ok, debe de haber un lugar para rellenar. Muy bien. Debe de haber un lugar donde pueda calentar. Debe de haber una fogata aquí mismo adentro. Esta es como que una base segura para no poder morir. Y me imagino que aquí mismo debe de haber fogata. Miren, aquí hay una fogatita. Ok. Ok. ¿Por qué? ¿Necesito cuatro para fabricar uno? Uy, esto es malo, chavos. Si me estoy muriendo de hambre. Voy a tener que ir a cazar a uno de allá afuera. Ni a hablar. Vamos a cazar a uno para que me dé un poco más de carne porque me estoy muriendo de hambre, chicos. No me va a quedar más remedio que ir a cazar a uno. Aquí afuerita llegué a ver uno. Tengo la esperanza que si tengo poca vida entrando a la base, esa me curo. Tengo la esperanza. Si no, ya valió verga porque estos bichos te bajan casi todo. En una de esas no dudaría que uno de estos nada más me mate todo, ¿eh? No lo dudaría. No lo dudaría. Está demasiado complicado esto. Ah. Oh, me bajó poquito, ¿eh? Perfecto. Pues bueno, vamos a sacarnos de dudas, chavos. Entrando a la base te curas vida lentamente, estaría chido. Vamos a ver y vamos a calentar la comida porque me ando muriendo de hambre. Yo creo que ya casi dejamos el gameplay hasta acá. Se me acabó la barrita. Y a ver, a ver, a ver, a ver. No, pues no. A ver, pero a lo mejor comiendo un poquito de carne, a lo mejor la carne me aliviana. Déjenme revisar. Cada quien se consigue, cada quien se come su carne. Necesitamos dos palos de raíz y está un poquito mamón. Me dice que me sobró una carne. Si me pide cuatro para calentarla. No entendí, pero bueno. Ah, no, es que de por sí sí es cierto. Conseguí cinco. Oh, chico Lelo. Nos la comemos. Tienes un efecto curativo. Mientras te comes la carne y te da un bufo curativo, por lo que puedo ver, aquí está, miren. Un bufo curativo que te recuperas 10% de salud. Oh, pues bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí, este primer episodio. Ya después vamos a seguir explorando. El juego, como les digo, luce muy, 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 muy interesante. A ver, me dice que hable con un tal Capitán Evans. A ver, el Capitán Evans está por aquí. Pues les digo, el juego personalmente a mí se me hizo interesante, se me hace que vale la pena, se me hace entretenido. Ya después tengo que ir viendo, miren, aquí hay una secadora, no sé exactamente para qué sirva. Pero bueno, vamos a revisarlo luego. Aquí hay una mezcladora. Necesito una licencia para mezclar. Pinches vatos codos. Pues bueno, la mayoría de la gente está igual de perdida que yo, ¿eh? Licencia para martillar. Necesito licencia para martillar, licencia para todo en esta madre. También necesito licencia para cagar, ¿o qué pedo? Ok, no podemos subir así a lo rápido. Por eso les digo, de repente si ustedes quieren subir lugares altos, no sé, pues no hay como que parkour ni nada de eso. Entonces, son bastantes puntos por lo cual yo creo que la gente le da negativo. El juego es un juego entre comillas sencillo. Y no porque esté fácil, les digo que a mí se me hace. Yo estoy sintiendo que el juego va a estar bastante hardcore porque ya vieron que los enemigos te bajan bastante bien y todo. Yo de tan sencillo, sencillo, lo que sí es sencillo, tampoco lo veo. Oh, yo no tengo mochila. A ver.
¿Y dónde me la equipo? Ah, ya la tengo. ¿Ya la tengo? Pero sigo cargando los mismos kilos. ¿Para qué sirve esto? Peso máximo de carga más 5. Ah, es que solamente te da más 5. 100%. Ok. Aparte, me acuerdo que aquí cerquita había como un tipo NPC que podías hablar con él y que el NPC te daba unas cosillas. Como les digo, es un juego muy sencillo. Es un juego, yo creo que también eso también es algo que a lo mejor a muchos no le, a muchos, ¿cómo se llama? A lo mejor le dio por darle negativo en ese sentido. El juego es muy sencillo, es decir, nada más brincamos, golpeamos, nos protegemos, básicamente es lo único que tenemos, o sea, no hay parkour. No hay un montón de cosas que luego muchos juegos suelen tener, ¿no? Y que son suelen ser bastante importantes. Este juego hay bastantes cosas que no tiene. Miren, banquero. Este compa es el banquero. Ok. A ver. Cool. Es que estas madres es posibilidad de quedarse un objeto cuando mueras. Posibilidad de quedarte un objeto aunque mueras. A ver, lo voy a guardar. Voy a guardar esto porque a mí se me hace que esto no lo voy a usar. ¿Qué es esta madre? Es un cinturón. Ok, nos lo equipamos. Podemos cargar un poquito más de peso, nada mal. Este es Pioneer Standard, posibilidad de quedarte un objeto. Como no tengo ni idea para qué se me sirven ahorita, los voy a dejar acá. Ok, todo esto me lo voy a quedar. Esto es para comida, para comida. Mi bebida. Esta madre lo voy a tirar, esto ya no me sirve. Bueno, lo voy a guardar por si las moscas locas, pero no creo que lo ocupemos. Piedra. Hambre, menos 600. Listo, ya guardamos todo lo importante. Esto que está aquí es la mayoría es de recolección. La cantimplora la puedo volver a craftear. Y vamos a dejar hasta aquí el gameplay, chavos. El juego, le digo, para mí en conclusión, el juego a mí se me hace interesante, se me hace que ofrece cosas chidas. Eso de que te conviertas en un monstruo cuando mueres se me hace muy interesante. La mayoría de los votos negativos ya vimos posibles, como no me puse a leer los negativos, que es lo que opinaba la gente, me dio algo de flojera. Uy, ahí salió un error, chavos. Vale, grillo, hombre, ya cerca del final me salió un error, pues bueno, ahorita vamos a entrar. Como les digo, como no me puse a revisar los comentarios negativos, por lo poco que yo he jugado, he podido concluir en algunas cosas. En unas cosas es que a lo mejor daban negativo por el hecho de que ustedes ya vieron que de repente iba caminando y todo, y como que se daba mucho tirón, daba mucho, mucho tirón. Eso, los tirones en la hora de entrar en combate, puede ser algo malo, ¿ok? Pero siento yo que eso es un error que puede ser arreglado con el tiempo. Ahora bien, otra cosa es lo simple del juego en teoría. Es decir, el juego se ve que es complicado, es difícil. Para mi gusto, yo sí lo siento que va a ser un juego bastante duro. Pero digo simple en el sentido de que solamente golpeamos, esquivamos, cubrimos, brincamos. Y listo, no hay parkour y no hay muchos movimientos que luego en muchos juegos pues, suele tener. Como no tiene nada de eso, a lo mejor a muchas personas también no les llama tanto la atención. Y por eso yo creo que tal vez muchas personas daban puntos negativos. Sí, ese es el segundo punto por el cual yo pienso que pudieron haber dado negativos. Son casi los dos errores que a mí se me ocurren. Un tercero es el hecho de que como el juego no es un survival como tal, también muy probablemente algunas personas iban con la finta y tal vez por eso daban negativo, porque a muchos les parecía una estupidez a lo mejor el hecho de que cada semana se reiniciara. Entonces dices tú, bueno, entonces ¿de qué me va a servir a mí matarme todo el tiempo, andar recolectando, andar farmeando durante más de 10 horas en un día? Para yo tener mis cosas bien chingonas, para tener mi super arma bien chida, y después de 7 días valió verga todo. Eso yo estoy consciente, pero como les digo, si ustedes quieren una experiencia survival como tal, pues tienen una gran cantidad de opciones y de juegos que pueden disfrutar, como el Oasis, que es bastante nuevo y está increíblemente bueno. Entonces les digo, hay otras opciones para que ustedes puedan recibir esa experiencia interesante, en el sentido de que tengan a su equipo, tengan un grupo de gente, hagan una base bien enorme, la protegen, la cuidan y puedan estar con esa base durante muchos, muchos meses y la saben cuidar y todo ese rollo. Este juego no les va a ofrecer eso. Pero vaya, las cosas positivas es, te conviertes en un monstruo al morir mucho, eso está molón. La dificultad se me hace muy interesante. No, a mí personalmente no me molesta el hecho de que cada semana tengas que volver a empezar, eso lo hace interesante.
Creo que cuando te desconectas del juego y vuelves a entrar, creo que no pierdes tus cosas. O sea, no es un survival como tal, así de, en ese sentido tan hardcore. Por eso les digo que es un juego con toques survival, nada más. Véanlo como eso. Un juego que tiene algunas opciones interesantes, que tiene una mecánica en apariencia simple, pero que al mismo tiempo su gameplay no está tan fácil porque los enemigos suelen estar algo pesados. Y pues básicamente eso es lo que es Population Zero, que para muchos puede ser malo, bueno, de hecho no para muy, para muchísimo, porque veo que tenía mayormente negativo, así que hay una gran cantidad de gente ya hablando mal del juego. Pero a mí personalmente se me hizo un juego interesante, se me hizo un juego bueno. Ok, ahora bien, quitándolo de ahí en fuera, no se me ocurre otros motivos en el poco rato que estuve jugando el gameplay. No se me ocurrió, no veo otro motivo por el cual la gente pueda hablar mal del juego. Solo la optimización o o la mecánica simple en teoría que tiene el juego. O ya es todo. Es lo único que se me ocurre. O el hecho de que no sea un survival como tal y las personas a lo mejor lo compraron yéndose con la finta porque a lo mejor vieron el nombre y vieron survival y a lo mejor pensaron survival. Y a lo mejor vieron uno que otro gameplay, pero como vieron comida y agua ya dijeron, puta, tiene comida y agua, es un survival. Y al final a lo mejor no se pusieron a revisar realmente la mecánica del juego. En este juego ganas si te metes a la cápsula y listo, terminaste la partida y de ahí tienes que volver a empezar otra partida de una semana. Y cada semana se reinicia. Entonces no es un survival como tal, pues eso les digo. Son los únicos motivos por el cual se me ocurre hablar mal del juego. Ahora bien, lo de la optimización, pues puede ser mejorable. Eso es una realidad. Con el tiempo la pueden mejorar. De ahí en fuera, lo de la mecánica simple, pues sí, es simple. Y eso sí, difícil, pero por lo que estuve viendo, hay una opción que dice ventajas. Así que me imagino que nosotros podemos ir aprendiendo ventajas y podemos tener más opciones de combate y todo ese rollo. Me imagino yo que por ahí van las ventajas. A lo mejor yo vi a un chavo cómo esquivaba. A lo mejor el chavo esquivaba porque a lo mejor tenía una ventaja. Entonces es lo que les digo, son cositas que al final de cuentas a lo mejor tiene el juego, o sea, a lo mejor el personaje todavía puede tener algunas cosas adicionales. Entonces no nos vayamos con la finta tan feamente. Además está divertido porque el mapa es muy grande y tenemos nosotros que explorar hasta encontrar la cápsula. Entonces tenemos toda una semana para encontrar la cápsula. O sea, el juego está genial, a mí personalmente se me hizo bien, se me hizo bueno, se me hizo una experiencia distinta y eso es lo que yo quería al final de cuentas comprar, una experiencia distinta porque para Survival tengo un putero de Survival ya en Steam. Digo, entonces yo para qué quiero un survival más. Al final de cuentas, si tú me das un juego que te me da una experiencia distinta, pues yo lo compro. Digo, órale, pues, vamos a probar tu experiencia, a ver qué tal está. Y no se me hace tan malo el juego. Vamos a seguir viendo este juego a lo largo. Y ya después, pues les estaré, ¿cómo se llama? Bueno, estaré viendo, estaré trayendo gameplay de este juego para que ustedes vayan viendo el juego y vayamos viendo más o menos de qué va, ¿no? Porque como les digo, muy probablemente a mí se me hace que no voy a sobrevivir demasiado. Me van a estar mati-mate. Siempre lo presiento, pero bueno, aún así vamos a divertirnos. El juego luce bien. Lo siento por estar mucho bla bla bla, pero consideré que era importante por ver la gran cantidad de críticas negativas. Al final de cuentas, quería dar mi punto de vista, ¿no? De manera objetiva, ya probando el juego. Y como les digo, sí hubo cositas que no me agradaron del todo, como el hecho de que me dieron tirones. Y al final de cuentas, gracias al cielo que me di contra algunos enemigos, y cuando me estuve peleando con los enemigos, nunca se me lajeó, afortunadamente. Pero no lo voy a negar. Que si me llega a dar esos tirones en medio de una pelea y muero, me va a dar coraje. No, eso no lo voy a negar, es normal. Al final de cuentas, bueno, afortunadamente no me pasó, no me mataron, no me dio coraje, pero como les digo, si a alguna persona lo llegaron a matar por culpa del lag, pues es normal que de repente pueda dar algunas críticas negativas, ¿no? Del juego, pero como les digo, yo creo que todo eso puede ser mejorable a la larga. Yo he comprado un chingo de juegos que no puedo jugar. Y al final me duele hasta el alma, pero bueno, este juego dentro de lo que cabe está bastante jugable. Entonces vamos a seguir jugándolo. Está bastante interesante. De hecho, yo lo quería probar. Dije, si me va súper injugable, lo devuelvo porque tengo la opción de devolver. De hecho, todavía lo puedo devolver. Tengo menos de una hora jugándolo. Pero me lo voy a quedar porque promete. Y como les digo, el hecho de que me den una experiencia nueva, creo que se merece que yo los apoye a los chavos para ver hasta dónde puede llegar su juego. No les está yendo muy bien. No empezaron con el mejor pie. Pero esperemos que se enderecen más adelante y que le echen ganas. El hecho de que hayan sacado un DLC apenas salió el juego tampoco les ayudó mucho. Entonces son cuestiones que yo sé que al final de cuentas pueden joder. Pero bueno, espero que le echen ganas a estos chavos. Tengo entendido que es el primer juego de un estudio ruso, creo que era el estudio, algo así. Y creo, no estoy muy seguro, a lo mejor digo estupideces, pero creo que sí. Me acuerdo que lo vi en una página que decía ahí que era el primer juego de un estudio ruso. Entonces veamos cómo se desarrolla el juego. El hecho de que lo pongan en dos clases de españoles, en castellano y el de Latinoamérica, pues se agradece, ¿no? Entonces ya desde ahí empiezan a tener mi voto.
de confianza. Espero que le echen ganas a los vatos. Pues bueno, chicos, espero les haya gustado el gameplay. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo, ni por eso me va a crecer. Por favor, suscríbanse, recomiéndenme, familiares, amigos, amigos del canal. Si les gustan los juegos que manejamos, que se suscriban, que comenten, que soy de muchísimo gracias de todo corazón por el apoyo. Y nada, chicos, y más que sí, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye, bye.